En esta oportunidad vamos a escuchar a Juan Ramón Quintana, quien presenta el libro A Sangre y Fuego, que tiene como coautora, también es parte de la autoría de este libro, a Evo Morales. Juan Ramón Quintana mencionó que la historia es importante, la historia es el alma de los pueblos. También mencionó Juan Ramón Quintana que hoy, esa prensa internacional de la derecha está buscando de disminuir el atentado que sufriera por la vicepresidenta Cristina Fernández de Argentina. Hoy la prensa busca de silenciar la información y distorsionar la información. También mencionó que hoy en el caso de Evo Morales es constantemente blanco de ataques por parte de la prensa boliviana. El Juan Ramón Quintana ha pedido a los pueblos a interpretar la realidad mediante la lectura. Vamos a escuchar el pasaje pues, magistral de la intervención que tuvo el... Compañero Evo, de verdad tiene que haber una decisión firme, enérgica, determinante para construir esta doble vía. En 2 horas tenemos que llegar de Cochabamba aquí, compañeros, para que cambie a más velocidad nuestra vida, la economía, la producción, la interconexión, la relación entre los seres humanos, los mercados, la producción, los productores, para que el tambaqui llegue calientito desde aquí y llevemos a Cochabamba. Bueno, aquí nuestro presidente Evo, nuestro presidente del instrumento político, me ha invitado a presentar este libro. En parte, el compañero Evo es autor también de este libro, de manera directa y de manera indirecta. Lo ha apoyado. Así que agradecerle al presidente Evo por haber apoyado la elaboración de este texto que lo hemos hecho entre mi mujer y yo. Obviamente tengo que reconocer, compañeras, el mayor aporte de mi mujer en este libro, por si acaso. Porque hay una visión de género, hay una visión de mujer en este libro, a través del cual se recupera la participación de las mujeres en las rebeliones indígenas. Y esto es un dato fundamental. Gran parte de nuestra historia se han encargado de ocultar a las mujeres debajo de la alfombra. Gran parte de nuestra historia no sobrevalora, no valoran el papel de las mujeres en la construcción de la república, de la nación, del Estado plurinacional. Y sin embargo, nada se puede explicar en la historia del país sin el papel protagónico de las mujeres. No podíamos explicar la creación, el nacimiento del Estado plurinacional sin la marcha valerosa de las mujeres de acá, del trópico, hacia la ciudad de La Paz, de la lucha, de la tenacidad, de la templanza, de la valentía de las mujeres cocaleras. No podríamos explicar el Estado plurinacional, no podríamos explicar la democracia, no podríamos explicar los derechos que las mujeres tienen. Y por eso el compañero Evo ha sabido interpretar el valor de las mujeres en la construcción del Estado plurinacional. Tenemos una constitución, compañeros y compañeras, que es un ejemplo para América Latina y el mundo en materia de derechos de las mujeres. Solo que esos derechos tenemos que ejercerlos. Y no tiene que quedarse simplemente como un papel mojado o como un documento en la Constitución. Tenemos que ejercer esos derechos plenamente. Bueno, nuestro compañero Evo me ha dado una hora para explicar, para presentar este libro. Son las 11:44, 11:45. Les decía que este libro, de alguna manera, el autor
directo o indirecto, es el compañero Evo, porque con el compañero Evo discutíamos durante el trabajo, durante los vuelos que hacíamos a distintos lugares, cómo recuperar la historia de nuestros pueblos, la historia de nuestros pueblos indígenas, cómo hacer que la historia de los pueblos indígenas esté en nuestra cabeza, esté en nuestro corazón, que sea la fuerza de nuestras luchas. Y el compañero Evo siempre ha estado preocupado de revalorizar la historia. Compañeros, la historia es el alma de los pueblos. Los pueblos que no conocen su historia tienen mutilada su alma. Quiere decir que no conocen su pasado, que no tienen comprensión de su ajayu, de esa fuerza, de esa potencia de las luchas del pasado. Y por eso el presidente Evo, en los 14 años, revalorizó la lucha de nuestros pueblos indígenas. Sin esa lucha no se puede explicar el bicentenario. No hay bicentenario sin la participación de los pueblos indígenas. Compañeros, compañeras, han tratado de hacer desaparecer esa historia sobrevalorando el papel de mestizos y de criollos en la guerra de la independencia que ha durado 14 años. Y los pueblos indígenas han resistido desde 1492, compañeros y compañeras, ¿cómo es eso? Han resistido 3 siglos a la colonia, a la invasión, a las atrocidades de la invasión española. Y mestizos y criollos, 14 años, cuando ya el poder español estaba a punto de caerse porque tenía guerras en Europa y aquí en América Latina había muchísimas rebeliones indígenas, muchísimas, en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Y entonces, algunos, y fíjense cómo se representa esa historia, contradictoriamente. A la hora de firmar la Constitución Política del Estado, no había un solo indígena, compañeros. No había una sola mujer, no había un solo indígena que durante 3 siglos había resistido la dominación colonial y todos eran criollos, mestizos, blancos, que sí, habían combatido, pero ya a un poder colonial languideciente, ya débil, liwiliwi, que estaba a punto de caerse. ¿Y quiénes asisten a la firma de la creación de la República? Todos eran criollos, mestizos. Y ninguno, en sus discursos de la Asamblea Deliberante para crear la nueva República, ninguno puso el dedo en la llaga para reconocer la larga lucha de los pueblos indígenas, y ellos se atribuyeron la creación de la República cuando millones de indígenas habían dado su vida, no solamente en la resistencia, sino también en la explotación, en la mita minera. Ahora el Comité Cívico de Potosí reclama cuidar el Cerro Rico, reclama regalías por el litio, reclama más obras, y ni siquiera menciona cuántos millones de indígenas murieron en ese Cerro Rico, explotados como vinchucas ahí, compañeros y compañeras, en contacto con los minerales que explotaban, en contacto con esos minerales que terminaban con la vida. ¿Cuál era el promedio de vida en la mita de Potosí? 25 años era el promedio de vida, compañeros, de los indígenas que por comunidades los hacían rotar en la mita minera bajo el sistema toledano. ¿Y quién se acuerda de esos millones
de indígenas, pero se acuerdan de las regalías, se acuerdan del cerro rico, pero no se acuerdan de los millones de indígenas que fueron sepultados en ese cerro rico. Entonces es importante recuperar esta historia, esta memoria, queridos compañeros. Como he viajado casi 10 horas, he aprovechado para hacer mi ayuda a memoria. Así que voy a tratar de ser bastante ordenado en mi exposición. He escuchado la participación de nuestro compañero Evo en Causachu, por si acaso, desde que ha captado la señal de la radio, así que he escuchado toda la participación del compañero, también de nuestro senador, estaba atento a lo que han planteado. No voy a repetir sobre eso, pero creo que es importante que nuestras 6 federaciones, el Trópico Cochabambino, las organizaciones sociales, elaboremos una carta de apoyo incondicional a la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Lo que ha pasado el día viernes es un intento de magnicidio, compañeros. Los medios de comunicación, ¿qué dicen? Los medios de comunicación dicen un individuo con una pistola cerca de la cabeza de la vicepresidenta de Argentina, pero no dicen que se trató de un magnicidio, de un intento de magnicidio. Quieren disminuir, compañeros, semejante episodio. Y quiero mostrarles para que vean, para que digan que no estoy, porque Juan Ramón no, que está mintiendo. Para que vean, compañeros, las interpretaciones que se dan a este acontecimiento. ¿Qué dicen los periódicos de la ultraderecha? ¿Qué dicen los periódicos de la ultraderecha española? ABC. Dice, Argentina se entrega al fanatismo. ABC, periódico español de la derecha. Esta es la línea del periodismo conservador, que desprecia la democracia, pero que desprecia la vida, compañeros, porque dice, Argentina se entrega al fanatismo. Lo que quiere decir esta concentración gigantesca que ha habido el día de ayer, quiere decir que esos millones de argentinos son unos fanáticos que van y se reúnen por fanatismo y no por defender la vida de la presidenta Cristina. ¿Qué les parece esta interpretación? Es el desprecio olímpico a la vida desde los medios de comunicación hegemónicos de la derecha. Ahora bien, a continuación, hay otros medios alternativos, más democráticos, compañeros. ¿Y qué dice esos medios? Página 12 de la Argentina, muestra la marcha multitudinaria en apoyo de la presidenta Cristina y dice, por la vida. Fíjense esa otra lectura, unos por el fanatismo político y otros por la vida. Este debate en los medios de comunicación está instalado aquí en Bolivia, queridos compañeros, está instalado todos los días, porque no hay un solo día que no se ataque al compañero Evo en un acto de lapidación mediática de parte de los medios de comunicación, que más tarde voy a explicar cómo se han transformado en los últimos años. Se han transformado de cártel de la mentira, de medios de comunicación mentirosos, han pasado a la fase de la lapidación, de la inducción por medio del odio, a tratar de terminar con la vida de nuestro compañero Evo Morales. Y tiene que tener conciencia de eso, compañeros y compañeras,
del papel funesto antidemocrático de los medios de comunicación. Y es esto lo que está pasando hoy día. Hay una disputa, unos por la vida, las organizaciones sociales, el pueblo organizado, los dirigentes, por la vida, por la armonía con la madre naturaleza, por la patria, para preservar la vida de nuestros hijos, para que les llegue el alimento, los servicios básicos, y otros están por la muerte, por la guerra, por el conflicto, por el asesinato, por el magnicidio, por el golpe de Estado. Son dos proyectos irreconciliables, queridos compañeros, y esa es la gran batalla que estamos librando hoy aquí, en Bolivia, en América Latina y en el mundo. Esa quería iniciar esta presentación con esta introducción. Queridos compañeros, lo he escuchado a nuestro compañero Evo decir que su sueño es que la gente, nuestros compañeros, lean más. Fidel Castro, el comandante de la Revolución Cubana, ¿qué decía? ¡No me crean! ¡Lean! Eso decía Fidel. ¡No me crean, compañeros! ¡Lean! Estudien, conozcan, discutan. Ese es el mensaje que acaba de dar el presidente Evo. Lean, hermanos, hermanas. La lectura es una herramienta para entender, para comprender, para interpretar. La lectura es el arte de entender la realidad, hermanos y hermanas. No importa la edad. Mi madre tiene ya 90 años. 90 años la viejita, con sus lentes ahí, como el culo de la botella, ahí, ¿no? La botella de cerveza, ¿no? Ahí, grueso. 90 años y lee. Y está leyendo. Lee la Biblia, lee el periódico, está buscando noticias donde me sacan la mugre a mí en los periódicos. Yo tengo que llamarle y decirle: mamá, no leas esa basura, ¿no? Porque te va a hacer mal, te va a intoxicar. Lee la Biblia, ¿quieres leer? Lee la Biblia. Está bien. Una cosa es la Biblia, otra cosa son los curas, compañeros. También hay que saber entender eso. Una cosa es la sotana y otra cosa es la palabra de Dios. Hay que entender eso. Bueno, entonces, cuando lo he escuchado al compañero Evo en la carretera, se me ha devuelto el alma al cuerpo. Qué hermoso que de aquí para adelante tengan en su casa una pequeña biblioteca, hermanos y hermanas, con los principales libros, con los libros que ustedes creen que son importantes. Los libros son como un faro, son como una guía. Uno se enamora de los libros. A uno le gusta un libro más que a otro. Uno vive con los libros. Se acuesta con los libros, sueña con los libros, porque hay libros que le estremecen el espíritu. ¿Ah? Entonces, aquí al compañero Evo, si mal no me equivoco, te paso el libro que más lo conmueve, son Las Venas Abiertas de América Latina, si mal no me equivoco, compañero Evo. Exactamente. Entonces, ese es un libro guía. Si uno tiene que encontrar las semillas del pensamiento revolucionario del compañero Evo, ¿dónde están las semillas de ese pensamiento revolucionario del compañero Evo? En Las Venas Abiertas de América Latina, compañeros. Además de que la semilla de esas ideas están en su piel, en su vivencia, en su experiencia. Es una combinación entre la lectura y la experiencia. ¿Cuántos de ustedes tienen la posibilidad, si no de escribir, de relatar
su historia, la historia de la resistencia de esta región, que no se ha escrito. Y eso tenemos que, es una autocrítica para mis hermanos y mis hermanas de las 6 federaciones, se los digo con todo cariño, con todo respeto. Hay que reconstruir la historia de la resistencia de las 6 federaciones. ¿Por qué? Compañeros, porque tenemos que colocar en el lugar correcto de la historia el papel que tienen ustedes, que han tenido ustedes en la construcción del Estado plurinacional, que es el mismo papel que han tenido nuestros compañeros indígenas de Tupac Katari en adelante para construir nuestra nación. Y si nosotros no recogemos esa historia, van a venir otros que van a tergiversar la historia, compañeros. Y el testimonio de ustedes es un testimonio central de sus movilizaciones, de sus marchas, de los muertos, de los heridos, de los discapacitados. Esa es la historia, compañeros y compañeras. Este libro trata de eso. Este libro es una reflexión sobre eso. Este libro se llama A Sangre y Fuego, el escarmiento contra rebeliones indígenas de Tupac Katari a Evo Morales. ¿Por qué se llama A Sangre y Fuego? Porque es la manera como el poder constituido ha respondido a las rebeliones indígenas, a las 3 rebeliones indígenas más grandes de nuestra historia. Este es un libro que estudia las 3 rebeliones. La primera rebelión, la rebelión de Tupac Katari y Tupac Amaru, 1781-1783. En este libro van a encontrar cómo Tupac Katari, Tupac Amaru para el lado del Perú, Tupac Katari más para el lado de Bolivia, para el lado del mundo andino. Van a encontrar cómo, compañeros, se construye una gran rebelión. No es una rebelión chiquitita, local, no es una rebelión caudillesca, no, es una rebelión del mundo indígena que se cansó de echar sus huesos en las minas de Potosí, que se cansó de ser mitayos, yanaconas, pongos, que se cansaron, compañeros, de ser esclavos de la explotación colonial española. Y los dirigentes de esa época, que eran Dámaso, Nicolás Katari, Tupac Katari, interpretaron el cansancio, la sobreexplotación, el genocidio de su tiempo, de estos pueblos indígenas, y elaboraron un programa político, compañeros. La rebelión de Tupac Katari no es solamente resistir por resistir. Escribieron un programa político. Uno de los hermanos Katari tuvo que ir desde Chayanta hasta Buenos Aires, a pie, a Arachaqui, con sus abarcas, mascando coca, 1000 y tantos kilómetros, a decirle al virrey en Buenos Aires la manera como estaban tratando a los indígenas en este territorio que era Charcas. Y ahí está el programa. ¿Y qué dice? Nos explotan los curas, nos explotan los corregidores, nos explotan los soldados, nos explotan el gobernador, nos explota la milicia, todos nos explotan, lo único que tenemos es la muerte. Y ni siquiera somos propietarios de la muerte, le dice Katari al virrey en Buenos Aires. Imagínense eso, mis hermanos.
Ni siquiera somos dueños de nuestra muerte, porque ellos deciden que nosotros tenemos que morir en las minas de Potosí. Y se rebelaron contra eso. La gran rebelión de Catari, de los Catari, junto a sus mujeres, junto a sus comunidades, compañeras y compañeros, le costó al pueblo indígena en esa época, 1781-1783, ¿saben cuántos muertos? 100.000. Escuchen bien, 100.000 indígenas, compañeros, fueron masacrados, fue un genocidio. Niños, mujeres embarazadas, dirigentes de las comunidades, de los ayllus, de las marcas, 100.000 los pasaron a degüello, los mataban con los arcabuces, les incendiaban, les quemaban en sus chozas, no dejaban ningún animal vivo para que se mueran de hambre, quemaban sus cementeras, todo destruían, todo a su paso arrasaban. Se llamaba tierra arrasada. ¿Y cuál era la consigna de los españoles? A estos indios rebeldes, a sangre y fuego. Esta fue la consigna para matar a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, compañeros. Y entonces, este libro estudia estos tres momentos. La primera gran rebelión, que comprende desde el Cusco, pasando por toda la cuenca del Titicaca, por todo Masuyos, por todo lo que es Chayanta, llegando hasta el norte de la Argentina. Ese es el gran movimiento indígena rebelde. Líder indiscutible, Túpac Katari, Bartolina Sisa. Y entonces los españoles no podían creer que se había producido esta gran rebelión con un programa político para liberar. Y Túpac Katari en ningún momento plantea la eliminación de los españoles. Lo que está planteando Túpac Katari es la convivencia y el respeto para vivir juntos, compañeros y compañeras. Es una manera de entender la comunidad. Lo que hace Katari es recoger la manera como se vive en la comunidad, y en la comunidad se vive mediante la complementariedad, la vida colectiva, el ayllu, la reciprocidad, y eso es lo que plantea Katari, y eso plantean los dirigentes de esa gran rebelión. No está planteando el genocidio de los blancos, jamás, a pesar de que los indios, los indígenas, estaban siendo exterminados. Esa es la consigna, a sangre y fuego. Fíjense, compañeros, esa misma consigna del siglo XVIII, de 1781, esa misma consigna se ha repetido el 2019. ¿Cómo paramos a estos indios rebeldes? ¿Cómo frenamos la rebelión de las organizaciones sociales? ¿Cómo enfrentamos este proceso de cambio si no es a sangre y fuego? Y así lo hicieron en Sencata y en Sacaba, en Huayllani, en Cotacota. Sacaron a policías y sacaron a militares para tratar de frenar nuestro proceso de cambio, para tratar de destruir el Estado plurinacional, para tratar de desmantelar los grandes proyectos que aquí el compañero Andrónico ha nombrado cuando fue a Estados Unidos. ¿Cómo hacemos para frenar al movimiento popular, a este pueblo rebelde que nos está quitando privilegios, que ya no nos está dejando gobernar, que no nos está dando espacio para nuestras prerrogativas de clase,
nuestras prerrogativas de color de piel, del color de nuestros ojitos. Si hemos nacido blancos con ojitos verdes, altos y sabemos inglés, estamos obligados a gobernar a estos indios cobrizos, negros, petizos, ¿no es cierto? Y entonces, fíjense, hermanos, hermanas, la manera como se responde a las grandes rebeliones indígenas está sustentado en el racismo y en el odio. El odio y el racismo son la misma ecuación, forman parte de una misma ecuación. La intolerancia, el no reconocer en el otro al diferente, el no reconocer la calidad del ser humano, con ese mismo razonamiento, en 1781 se termina descuartizando a Túpac Katari, descuartizando a Bartolina, descuartizando a los hijos, a Túpac Amaru, a la mujer de Túpac Amaru, a los hijos de Túpac Amaru y a los que quedaron, los llevaron para afuera. Racismo, odio, está en la base de la política del escarmiento, compañeros. Este es un libro que estudia el escarmiento, es decir, la manera, la estrategia, cómo exterminamos a la rebelión, cómo exterminamos a los indígenas rebeldes. Ese es el núcleo del escarmiento. Pero ojo, no es solamente cómo voy a terminar con Túpac Katari y su familia. No es solamente cómo voy a terminar con Túpac Katari y los caciques rebeldes, los dirigentes rebeldes, sino cómo voy a terminar con esta rebelión para que nunca más los indígenas se rebelen. Ese es el sentido último del escarmiento. Es castigo, temor, miedo, para que no vuelvan a rebelarse. ¿Cómo hago entonces para que no se rebelen? ¿Cómo hacer para que no vuelvan a rebelarse los hijos de Katari? Entonces emplean, compañeros, estrategias de escarmiento. ¿Cuál es la estrategia de escarmiento? Primero, el exterminio. ¿Cómo liquidan a Katari? ¿Cómo termina la vida de Bartolina Sisa? No sé si se les puede leer un trocito, pero voy a leer un pedacito para que escuchen la sentencia de muerte contra Katari.